dos semanas. Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a nuestra parroquia de San Juan María Nené, a Monseñor Edgardo Cedeño, obispo de la diócesis de Penaume, y el presidente de la Eucaristía, que recibimos una oferta de aplausos. Ofrecemos esta santa Eucaristía por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la santificación de la familia y los sacerdotes, por la perseverancia de todos los seminaristas, por los diáconos permanentes y sus familias, por los directores y pastorales de nuestra parroquia, por el proyecto Rancho Santa Fe, por el próximo retiro de Maús de Varones, a Santa Eduviges por la venta de la antigua casa rural, en acción de gracias por el cumpleaños de Roberto Matías Buitrago, Eduardo Prens, Lourdes Castillo, por nuestros difuntos, Erlinda Reyes Salazar, Candelario Tejada, Fernando Fontane Calderón, Rubiela Tejada de Sarsavilla, Severina Calderón, Hernando David Gálvez Tejada, Martina Ramos Ríos, María Agustina Lagarcha, Gertrudis Pérez, Persiliana Castillo, Gustavo Rodríguez y por todas las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios Padre, el amor de Jesucristo, esté con cada uno de ustedes. Amén. Muchas gracias por tener un digno patrono, párroco, un ciudadano cristiano bautizado en una fe comprometida, en un ministerio que se hace vida al servicio del pueblo. Honramos la memoria de todos los párrocos de nuestro país que dieron la milla extra y que hoy gozan de la presencia del Señor. E imploramos bendiciones para los actuales párrocos, que tenemos dos, los párrocos, bueno, tres, conmigo. Y también oramos porque haya más sacerdotes, ministros, ordenados. Sean bienvenidos a esta Eucaristía de Acción de Gracias por estas fiestas de este gran santo en este día de la palabra del Señor, donde se hace pan para la vida eterna. Sean bienvenidos. Vamos a poner nuestro corazón en la presencia del Señor y pedir perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, los ángeles, los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios rica misericordia, Él nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Dios de poder y de misericordia, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, por su celo pastoral, concédenos por su intercesión, su ejemplo, ganar para Cristo a nuestros hermanos y alcanzar justamente con ellos el premio prometido para la vida eterna. A Él honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. También es cierto para la multitud, intentando luego de conducirle de trampa a la espiritual. Dejemos que el Señor hoy también nos hace con el pan de la palabra. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a comer cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Dile a Estefanía: por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente, había en torno a él una capa de rocío que, al evaporarse, dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés le dijo: este es el pan que el Señor le da por alimento. Palabra de Dios. Tú eres el Señor eterno,
el apóstol San Pablo a los Efesios: hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme al humano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados. Conforme a la verdad de Jesús, Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modelo de vivir, ese viejo yo, corrompido por el deseo de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse de nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: Os lo aseguro, ¿me buscáis? No porque habéis visto signos, sino porque comiste pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: La obra que Dios quiere está que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿Y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es su obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Le dio a comer pan del cielo. Jesús le preguntó: Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo.
Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le contestó: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Un saludo muy especial al Reverendo Padre Fernando Fontana. Muchas gracias por invitarnos, párroco de esta iglesia dinámica, misionera y pastoral, dedicada a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Saludamos al Reverendo Padre David Sepa Secar, párroco de San Jerónimo de la Cabima, que también nos acompaña. Señores diáconos, ministro extraordinario de la comunión, consejo pastoral parroquial, distintas pastorales, vecinos de estas comunidades, a los medios de comunicación que nos siguen a través de estos medios digitales, un saludo muy especial en este día. Ciertamente la palabra de Dios nos viene acompañando estas semanas, estos domingos. Jesús, pan de vida eterna. Pan que compartimos a diario en nuestros hogares. Un pan que tiene que ser amasado, horneado. Pero primero tuvo que ser sembrado ese trigo. Lugares lejanos, aquí en Panamá, donde se viene y se trae el trigo para convertirlo en este sabroso pan de distintas formas. Es un símbolo de compartir. El pan que estamos reflexionando en estos domingos es una iglesia que comparte, un Dios que se deja compartir y un ejemplo para todos y cada uno, comenzando en casa, compartiendo. Que nunca falte el pan del amor, el pan de la sensibilidad, el pan de los detalles. El pan compartido, donde todos colaboramos en casa, desde lo más pequeño. Colaborar no solamente es decir que estudiar, colaborar en casa es para todos los niños y niñas y jovencitos comenzar a arreglar su camita, arreglar la camita y no hacer gallinero para que mamá u otra persona lo arregle. El niño y niña que arregla la camita cuando se levanta, el día de mañana será un gran profesional al servicio de su familia y de su país. Así que ya tiene una tarea hoy: colaborar arreglando nuestra camita. Así como la encontramos bien sabrosa cuando lo vamos a acostar, bueno, también a levantarnos. Hay una tarea. Y los papás y mamás no sean tan alcahuete, y mucho menos las abuelas, que dicen: déjelo que yo lo voy a hacer. No, señor. Pues Panamá anda como anda. Pues Panamá anda como anda. Es el pan. El pan compartido es el detalle, hermanos, padre y madre de familia. Que el amor no solamente es romántico o las telenovelas extras que se pasan por son nacionales. Es también un pan del detalle de darse uno para con los otros, alimentar su corazón en el amor, en el dialogar juntos, resolver
los problemas juntos, no a punta de gritos o de maltrato. No se trata de esto. Hoy estamos en el siglo XXI, el siglo de la tecnología y de la comunicación. No hay que gritar para resolver los problemas. Ese es el pan que habla Jesús. Que come ese pan no tendrá hambre. El pan del detalle, el pan de colaborar con mamá en el oficio de la casa, tanto niños como jóvenes, pero también todos nosotros, estudiando unos, trabajando otros. Permítanme también ubicar esta fiesta de San Juan María Vianney, que nos toca reflexionar. Estamos celebrando estas fiestas de San Juan María Vianney, conocido como el Santo Cura de Ars. Es un ejemplo de dedicación pastoral, compromiso cristiano. Desde su casa fue sensibilizado a ser sensible, entregándose, así como la harina de trigo se deja amasar, se deja hornear y se deja saborear. Así fue la vida de este santo. No fue una vida fácil. Dedicado a servir. Dedicado su vida a la parroquia de los feligreses. Entregado a conciencia. Pasando horas y horas en el confesionario. Aliviando espacios de conversión en quienes acudían al sacramento de la reconciliación. Da pena decir hoy que hay hermanos adultos que desde su primera comunión no han vuelto a confesarse. Dicen creer en Dios, pero no creen en la reconciliación. Hay jóvenes confirmando, inclusive niños de primera comunión, primera y última comunión, que se vienen a confesar cuando se van a confirmar, otros cuando se van a casar, y bueno, Dios quiera que no se vayan a confesar cuando se vayan a morir. Por eso que lindo el sacramento de este gran santo, que nos invita a la reconciliación, y es acudir a despojarte de la miseria que vamos acumulando a diario. Te preguntan, no fui yo, el Espíritu Santo. Eso no fui yo, no hice temblor aquí, ¿eh? A que vean que hay fuerza del Espíritu Santo aquí. No moví nada aquí, ¿eh? Se cayó allá por el medio. Bueno. Ese estrés que vivimos es fruto de una reconciliación contigo misma, contigo mismo, con Dios y con tus familiares. Una reconciliación como la que nos invita el Santo Cura de Ars. Y la iglesia misma es hacer un examen de conciencia todas las noches. ¿Cómo me comporto en casa? ¿Cómo me comporto en la escuela, en el lugar de trabajo, como cristiano y cristiana? Esa es la invitación que nos hace el santo de hoy, su patrono, a despojarte de esos pecados, sabiendo que hay un sacramento reconciliador que estremece, que sacude y que te libera, para que te das ese pan delicioso, para que compartas con otro un sano consejo, un te quiero o un compromiso pastoral en la parroquia. Cuando no hay reconciliación, hay distancia de tu corazón para con el amor. Mira lo que estoy diciendo. De una catequesis breve de la reconciliación. Estás peleando con el amor. Cuando tú mientes, cuando tú escondes el 2 con, vamos a decirlo, con 9. Cuando tú te portas mal y sos grosero. Cuando tú andas ocultando. Cuando somos hipócritas y mezquinos.
se vuelve carga y nos va alejando de esa paz que te la da el Señor en el sacramento de la reconciliación. Y miren que este santo patrono nos invita a despojarnos aquí en esta parroquia y en todo Panamá Norte, y ojalá en todo Panamá, humildad y sencillez. A pesar de la fama que tenía el santo cura de Ars, tenía fama, mucha gente iba, y este hombre, como Jesús mismo decía, no tenía tiempo ni para comer. Por tanto, acudían para escuchar el bálsamo del perdón. Vivió una vida sencilla y humilde, sin protagonismo, al servicio de su parroquia y de su comunidad, escuchando y perdonando y liberando a la gracia de Dios. Perseverancia en la fe. Fue un hombre de muchas dificultades por la sencillez que desprendía su personalidad. Eso llevaba a decir: este no, este no es académico, este no es un sabio, no es un sabio. Sin embargo, esa perseverancia de mantener esa humildad para ser un ejemplo hoy nos invita a que seamos valientes en la fe y superemos la adversidad que el mundo hoy nos pone en las trabas, pone grandes dificultades para impedir que seamos hombres y mujeres de esperanza. Mire, el cura de Ars era un cura de esperanza. Cuando aquella y aquellos se levantaban del confesionario, él sonreía porque aquellos y aquellas iban con esperanza a rehacer su vida. Haz tú lo mismo. Hay que rehacer la vida con esperanza y no siendo negativo. Falta de fe. Era un hombre de la providencia de Dios. Dios proveerá. Cuando usted es un hombre y una mujer de fe, Dios proveerá. Nada va a faltar en tu mesa. Pero como desconfiamos del poder de Dios, pasa la primera lectura que hemos escuchado. Querer ser esclavos nuevamente. No éramos felices comiendo las ollas, dicen los israelitas, liberados ya en el desierto, las ollas donde habían guiso y sabrosas cebollas. Añorando la esclavitud era desconfiar de Dios. Un hombre santo compasivo. Todo el que se acercaba a este santo salía con un gran milagro. El milagro de la conversión, que solo lo da el Señor Dios en su Espíritu Santo, si tú lo aceptas, si tú das un paso de sí creo, Señor. Un santo para la misión. La feligresía de esta parroquia del cura de Ars se motivaban en la devoción a Jesús sacramentado, a la Virgen María, a visitar a los enfermos, a los presos, llamamos hoy a los cautivos privados de libertad. Y era un hombre que invitaba a que su feligresía fuese misionera y no se quedara simplemente con la conversión para mí, sino una conversión misionera, despertar en el otro y la otra que Dios nos ama, que Dios nos libera. La gracia que nos regala el Señor en permanecer en esta parroquia de San Juan María Vianney, en estas comunidades, nos pone en primera fila. A ustedes, porque su santo patrón, antes de santo humano,
desprendido, sin justificar, acercarse y servir a Dios. Sean ustedes bautizados y bautizadas, parroquianos, parroquianos de primera fila. Cuando se les invite a la misión, hay que decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Acompañar, hermanos, a ustedes. Escucha bien lo que voy a deciros. Son los feligreses de esta parroquia, San Juan María Vianney, los que tienen que estar doblando rodillas para que haya más ministros ordenados, diaconado permanente, ministros, sacerdotes, consagrados, misioneros, ante Jesús sacramentado. Porque es vuestro párroco el que nos inspira a apoyar al Seminario Mayor San José. Ustedes, nosotros, somos los primeros que debemos poner la mirada en los seminaristas del Seminario Mayor San José, en oración para ellos, para que sean perseverantes. Segundo, en la ayuda económica para el mantenimiento de cada seminarista, y apoyarles en ese ánimo para que sigan ese camino de formación, para que lleguen a ser grandes y santos sacerdotes que tanto necesitamos en Panamá. Empieza por tu familia. Hermanos de esta parroquia de... ¿Cómo se llama vuestro santo? ¿Cómo se llama el patrono? El santo cura de Ars. Empieza en familia. Regálanos a un hijo. Yo veo que hay chicos que están ya vestidos de sacerdote. Y me han ganado. Yo tenía que pasar, y aquí los padres, 12 años para ser cura. Y mira, ya están hasta con estola. Qué rico. Qué rico. Que estos mismos chicos el día de mañana, dígame, Señor, aquí estoy. Yo le escuché su homilía y aquí estoy. Qué rico que los padres y madres digan a sus... Cuando sus hijos digan: yo quiero ir al seminario, usted diga: bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La familia es el semillero de las vocaciones al matrimonio, a la vida sacerdotal, misionera y religiosa. Dejo a cada uno de ustedes este mensaje en esta fiesta que estamos celebrando de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. En estas fiestas donde estamos reflexionando sobre Jesús, pan de vida, multipliquemos ese pan de vida colaborando con tu parroquia, para que haya menos hambre, menos sed de Dios, que hay tanta hambre de conocer a Dios. Pero el Señor dice: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá? ¿Quién dice: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Si cada quien estaba como aquellos hombres cuando Jesús dice: ¿quién va? Primero déjame despedir a mi padre, déjame enterrar a no sé quién. Jesús dice: ¿de quién está justificando? No mire para atrás. Quiero pues invitarles, ustedes son la primera fila de la diócesis de Panamá, que tienen una gran misión, y los dejo como reto: el apostolado por la oración permanente por nosotros los sacerdotes. Son ustedes, esta parroquia, la parroquia de San Jerónimo, que es la cabima. Déjenle la misión de la palabra de Dios, que sean ellos los que difundan la palabra de Dios, grupos bíblicos. Miren que cada parroquia tiene lo suyo, cada parroquia tiene lo suyo, su espiritualidad. Hay un San Jerónimo, es la palabra de Dios, la Biblia, tienen que difundir. Yo siempre le digo a los feligreses allá,
Esta es tu misión. Son las primeras que tienes que conocer la palabra de Dios, vivirla y multiplicarla. Ahora, mis hermanos, ¿de qué parroquia es esta? Crear el apostolado de oración por los sacerdotes. Oren por nosotros. Somos hombres frágiles. También somos débiles. Necesitamos menos críticas y más oración. Necesitamos más tu apoyo. Porque mira que la procesión de entrada a cada celebración tiene un sentido. Cuando venimos allá, no venimos como un desfile de moda. Ni tampoco salimos con un desfile de moda. No. Estamos diciendo, es un hombre que sale del pueblo de Dios, que sale de una familia y dispuesto a celebrar los sacramentos. Y mire qué interesante, qué bonito. No nos quedamos en el altar. Volvemos otra vez al pueblo de Dios. Así que no nos digan que los curas somos vagos. Esos padres no hacen nada. Esos padres vienen celebrando misa nomás, para arriba y para abajo, le estoy dando otro símbolo y con eso me quedo. Cada vez que se entra en procesión desde el atrio allá atrás, hacia el presbiterio, es un hijo de Dios que ha dicho sí, quiero servir en hora y a deshora al Señor Jesús en mi pueblo. Así que, Padre Fernando, le dejo una misión. Que yo sé que ustedes aquí rezan por todos nosotros, hasta Penonomé. Ahora tiene una misión más: crear la pastoral de oración para que oren por nosotros, que necesitamos su oración. El Papa Francisco, los obispos, todos estamos necesitando de tu oración. Y qué lindo que diga la gente de esta parroquia de... ¿Nos vamos a comprometer? ¿Por quién? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viniendo a la iglesia, no me dejando a Jesús sacramentado solo, viniendo a las Eucaristías, los niños y los jóvenes, y haciendo que muchas parroquias de la diócesis también se comprometan a orar por nosotros. ¿Para qué? Los que estamos sean fieles, los que se están formando se comprometan, y los que están despertando digan: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. San Juan María viene, ruega por nosotros. Amén. Salió más problemas. Decía a vuestro párroco, ya le dejé un gran problema, y también al párroco de San Jerónimo otro problema. Problemas de evangelización. Hermanos y hermanas, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en Jesucristo que apareció, murió, resucitó y está en medio de nuestras comunidades? Sí. ¿Crees en la fuerza del Espíritu Santo en esta iglesia que camina, pueblo de Dios? Sí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que hoy nos gloriamos en profesar en el nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por estas fiestas patronales. 9 días de reflexión, celebración y de compromiso. Hoy damos gracias a Dios por esta fiesta de Santo Cura de Ars, 4 de agosto, año del Señor 2024. También elevemos nuestras súplicas. Por el Papa, decimos todos: Señor, sácianos con tu pan de vida. Señor, sácianos con tu pan de vida. Por el Papa, obispo y sacerdotes de la Iglesia, para que su obra evangelizadora trabaje no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna, roguemos al Señor.
para que su política de Estado se esfuerce en afianzar sentimientos de mutua cooperación, privilegiando la vida, el bienestar y la justicia por encima de cualquier otro interés. Oremos al Señor. Señor, sácianos. Amén. Por los pobres y los afligidos, para que encuentren el bálsamo de la consolación en el amor de Dios y en la solidaridad de los hermanos, oremos al Señor. Señor, por los pobres, para que conozcan la alegría del Evangelio y se decidan a dar testimonio y a experimentar una fe compartida y vivida en la familia y en la comunidad parroquial, oremos al Señor. Señor, sácianos con pan de vida. Por nosotros, para que alimentados con el pan que Dios nos ha enviado del cielo, vayamos a dar testimonio de Jesús, que hoy nos dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Oremos al Señor. Señor, sácianos con pan de vida. Oremos por los pueblos y naciones en grandes dificultades hoy. Queremos encomendar a nuestros hermanos vecinos de Venezuela para que el Señor ilumine a este pueblo, luces para cada uno, y haya esta libertad, esta armonía deseada por todos los pueblos. Oremos al Señor. Señor, sácianos con tu pan de vida, para que estas oraciones que te hemos dirigido se hagan vida en ti y lo del corazón también. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos para ofrecer el pan y el vino. Thank you.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, los dones que te presentamos en tu altar en conmemoración de San Juan María Vianney, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario. En nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy esta fiesta de Santo Cura de Ars, que lo fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, lo instruyes con la predicación de su palabra y nos protege por su intercesión. Por eso, unidos a los santos, te cantamos este himno de alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual en esta misma noche, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Domingo, como Señor Edgardo, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, recordando de manera especial de Linda Reyes Salazar, Candelario Tejada, Fernando Montano, Calderón, Rubiera Tejada de Sarsarilla, Severina Calderón, Fernando David Galvez Tejada, Martina Ramos Ríos, María Cristina Valdacha, Eturis Pérez, Perseguida Castillo y Gustavo Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, nuestro santo patrono San Juan María Vianney, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la oración del Padre nuestro sea por nuestras familias y familiares, para que donde se encuentren sean bendecidos en la salud y la armonía familiar. Se sientan parte de una iglesia comprometida, pueblo de Dios. Digamos entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Daos fraternalmente un saludo de paz. Señor, Espíritu. Gracias por acompañarnos. ¿El papá o la memoria? ¿Cómo? La memoria, la intención. Ah, de mi papá. Ah, sí, papá. Sí. Ajá, sí, igual sí, que con Trey Junior. Sí. Pero Trey Junior, entonces. Ajá. No, nos unimos también, ¿viste? Por tu espíritu, padre. David. Thank you.
He aquí a Jesús, pan bajado del cielo. Dichosos los que hoy nos comprometemos con la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya trae presa. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Poner el abanico para acá, ¿sí? Gracias. Thank you.
Oremos. Señor, que este sacramento que hemos recibido nos haga digno de los gozos eternos que mereció San Juan María Vianney, tu servidor bueno y fiel, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito para los avisos parroquiales. Primero que nada, por este medio ponemos en conocimiento a toda la feligresía que el señor Manuel José Grimaldo García, hijo del señor Manuel María Grimaldo Cañas y la señora María Cruz García Ripao, residente en Juan Díaz, urbanización Santa María, desea contraer matrimonio canónico en nuestra parroquia San Juan María Vianney el día sábado 10 de agosto a las 11 de la mañana con la señora Natalie de la Guardia Obadía, hija del señor Jairo Alberto de la Guardia Camposano y Osna Abadía Campaña, residente en Juan Díaz, urbanización Santa María. Si alguien conoce un motivo por el cual ese matrimonio no debería celebrarse, ha de ponerlo cuanto antes sin conocimiento del párroco. Les recuerdo que si alguna persona desea confesarse o atenderse en la dirección espiritual, de lunes a viernes, después de la misa, de las 6:30 de la tarde, o los jueves y viernes, después de la misa, de las 9 de la mañana, puede acercarse al sacerdote que celebra. No es necesario sacar cita. Quiero recordarles también que a partir del próximo sábado, 10 de agosto, la Eucaristía de los sábados en la tarde será a las 6 de la tarde, no a las 6:30, sino a las 6 de la tarde, solo los sábados, porque esa es la Eucaristía en la que participan los confirmandos y no queremos que se vayan tan tarde a su casa, por lo cual la misa los sábados será a las 6 de la tarde. Y en las comunidades, cuando vaya el sacerdote o el diácono, en lugar de a las 5 será a las 4:30 de la tarde a partir del próximo sábado. A la entrada del templo se reciben donaciones en efectivo o víveres para los más necesitados. Invitamos a todos los que quieran participar en el taller de oración y vida que inicia el 10 de agosto de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Para cualquier consulta, llamar a la señora Janet de Tinker al 66-35-06-05. Bueno, hoy hemos recibido dos tareas, ¿verdad? Sí, hoy nos dejaron con el señor vino también en la mañana. El próximo año. Huyó al vino en la mañana y nos dejó la tarea. ¿Cuál fue la tarea de esta mañana? ¿Quién vino esta mañana? No, bien, no. Estos son para, estos son una de la tarde. Una para la tarde y otra para la mañana. Todas son para todos. La tarea de la mañana fue traer a alguien más a la iglesia. ¿Sí? Esa fue la tarea de hoy en la mañana. Traer a alguien más a la iglesia. Y además de eso, Monseñor Cedeño nos ha dejado la tarea de qué? Orar. ¿Por quién? Por los sacerdotes y por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, así que a cumplir la tarea. Me gustó mucho que hablara de no dejar a Jesús solo, porque los jueves el Santísimo está expuesto desde las 9 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y a veces hay una sola persona ahí frente al Santísimo. ¿Sí? Entonces, como vamos a hacer la tarea, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la tarea. Sí, vamos a hacer la tarea, así que les invito a anotarse con la hermana Lidia
en el horario que tenga disponible para cumplir la tarea. Y que el otro año, cuando el consejero venga, nos pregunte, nos ponga buena nota. Ah, seguramente. Quiero agradecer también la presencia entre nosotros del consejero Edgardo Cedeño. Y quiero pedirle a la banderada religiosa, la primera bautizada, ¿eh? La señora, que se acerque para que entregue un presente a la señora Edgardo. Ah, sí, la primera. Consejero, esta parroquia va a cumplir 60 años y queremos ofrecerle la champaña para que brinde con nosotros, ¿verdad? Y ahí doña Diana te va a hacer entrega. Dice, para alegrar la vida también, ¿verdad? Como tus años también, ¿no es cierto, no? Muchas gracias. 69 años. Ah, oh, qué bueno. Doña Diana fue la primera bautizada de esta parroquia, ¿verdad? A partir de que fuimos parroquia, aparece el libro de bautismo. Muchas bendiciones. Muchas gracias. La presencia entre nosotros el padre David, nuestro vecino, el párroco de San Jerónimo. También tengo que contarles una noticia un poco triste y una un poquito más alegre, ¿sí? El diácono Eduardo ha sido trasladado a la parroquia de Cristo Redentor, ¿verdad? Todavía no se va, ¿sí? Pero hacia el final del mes de agosto, como estará con nosotros, hasta el final del mes de agosto, el diácono Eduardo, muchas gracias por su servicio, su compañía, su cercanía. En su lugar ha sido designado a esta parroquia el diácono Saturnino, se lo presento, ¿verdad? El diácono. Es importante que nosotros siempre estamos de paso, ¿verdad? Pero la obra de Jesús es la que permanece, por eso nuestra gratitud al diácono Eduardo y nuestro corazón abierto también al diácono Saturnino. Espero que no se me olvide nada. Quiero finalmente agradecer una vez más, ya lo vengo haciendo desde anoche, a todos los grupos parroquiales que han organizado esta fiesta patronal, todas las reuniones que hemos tenido, todas las prácticas del coro que se han lucido, ¿verdad? Se nota que ha practicado un poco. Todas las personas que se han involucrado en cada una de las comisiones, la familia que han recibido a los sacerdotes, los que han trabajado en la cocina, los que han hecho el programa para cada noche, el paseo de la reina, también el día de hoy, además de eso, los servidores del altar, la catequesis, los niños de la catequesis que vienen de Santa Filomena y de San Juan María Villarén, también. Los catequistas y todos y cada uno de las hermanas que han sido el alma y el corazón también y todos los que han trabajado, ¿verdad? No me gusta mencionar nombres porque siempre se me olvida alguno, pero Dios sabe y recompensa el trabajo de cada uno de ustedes, en especial a los padrinos. No tengo la cuenta todavía, pero creo que en padrinos hemos recaudado más de 2.000 balboas, ¿verdad? Para esta novena, para esta fiesta. Muchas gracias. ¿Sabes que se celebra el día del padre? Y no pasa desapercibido. Por ese gran trabajo que has hecho, ¿verdad? Durante este corto tiempo, en la comunidad y todas las pastorales
te agradecen ese apoyo, esa permanencia aquí y bueno, siempre ese respaldo que nos das. Y tenemos un obsequio para ti. Que lo reparta. Tenemos nuevos ingenieros. Roberto Matías Huitrago, Eduardo Prens y Lourdes Castillo. Cumple con San Juan de la Villarreal, así que vamos a cantar el ingeniero feliz. Y finalmente la personal social tiene para entregar todavía en la tarde una canastilla con los aportes que han traído ustedes durante la novena. Se entregaron dos hoy en la mañana, al final de la misa de las 10. Vamos a invitar a un señor a que entregue ahorita esta canastilla a una embarazada que está por aquí con nosotros. ¿Puedes rodear? Ajá, venga. Con el cariño de nuestra comunidad para el señor diácono a trabajar. Bueno, no va a cargar, sino simplemente para la foto. El Señor te bendiga también grandemente. Un fuerte aplauso a las que recibió. Bendiciones, ¿eh? Aplausos a la vida. A la vida, a la vida. No hay por qué aburrirse en una iglesia cuando la familia se reúne como esta a festejar la vida. Uno no puede decir, ay, qué iglesia tan aburrida, qué misa tan aburrida, cuando estamos aquí en nombre de Jesús y se reúne la familia a orar, a celebrar, a cantar, y vamos con esa fuerza a la vida. Les invito a eso, volver a casa ahora animados, fortalecidos, porque esto no se compra ni se vende, es una bendición que nos da fuerza para seguir adelante. El Señor se queda con cada uno de ustedes. Que el Dios de la vida nos bendiga siempre en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Recemos a María, nuestra Madre, para que también nos acompañe en este caminar de la vida. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La celebración ha terminado, vayamos en la paz del Señor. Gracias. Muchas gracias por la presencia de cada uno de los niños y de los jóvenes. Muchas gracias por su presencia.
vayamos en paz. No pasa nada. Si el taco no se va. Muchas bendiciones para ti. Thank you.